Hoy, 25 de mayo, la iglesia recuerda a Santa Magdalena Sofía Barat. Santa Magdalena nació el 12 de diciembre de 1779 en Joigny, de Borgoña, Francia, y fue fundadora de la Congregación del Sagrado Corazón. Desde niña tuvo pasión por aprender, por ello se entregó al estudio del latín, el griego, la historia, la física y las matemáticas. También se formó intensamente en el dominio de sus emociones y la voluntad. La Santa fue llamada por el Padre Barín de la Compañía de Jesús para que le ayude con su plan de reestablecer la educación en las escuelas católicas, las cuales habían sido suprimidas a causa de la Revolución Francesa. El Padre Barín le expuso también a la Santa el proyecto de fundar una congregación de educadoras inspiradas por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Magdalena aceptó humildemente ayudar en tal misión, llena de confianza en sus fuerzas. Lo acepté todo sin comprender ni prever nada. Dijo. El 21 de noviembre de 1800 la santa partió a Amiens para enseñar en una escuela que fue el primer convento de la congregación. A los 23 años, siendo la más joven de su comunidad, fue nombrada para gobernar la congregación. Fundó 105 casas en Francia, Italia. Inglaterra, Austria y Suiza. Llena de amor por la juventud, la Santa trataba de fundar en cada sitio posible una escuela para niñas pobres y un pensionado de paga. Como no podía visitar tantas fundaciones, se mantenía en contacto a través de la innumerable cantidad de cartas que escribía. Se encargaba también de la administración de la casa madre y de atender las visitas que llegaban para pedirle consejo. En una de sus cartas escribió el trabajo excesivo es un peligro para las almas imperfectas, pero las perfectas obtienen por ese medio una rica cosecha. En diciembre de 1826, el Papa León XII aprobó oficialmente la Sociedad del Sagrado Corazón. En 1864, a los 85 años de edad, la Santa pide al Congreso General que se le permitiera renunciar a su cargo, pero la Asamblea no permitió más que se nombrase una vicaria que le ayudase en el trabajo. El 21 de mayo de 1865, la Santa sufre de un ataque que la deja paralítica y cuatro días más tarde, en la fiesta de la Asunción, muere. Fue canonizada en 1925.